Muy buena gente, seguimos. Bien gente, en el capítulo anterior nos quedamos por aquí haciendo una serie de cosillas, gente, y vamos a intentar, gente, no voy a hacer mucha recapitulación, vamos a ir directamente a por el boss, a ver cuándo cae, ¿de acuerdo, gente? Bueno. Pues nada, gente, a ver qué tal de momento. La primera, la segunda fase solamente hemos llegado a quitarle la mitad de la vida. Sería interesante, gente, meterse, pero no tenemos. Vamos a invertir, gente, y nos vamos a tomar. Oh, mira, nos podríamos tomar también el fervor. Vamos a tomarnos el fervor ahora. No, tío, crear objetos, gente, ¿qué coño? Aquí está, gente. 26, vamos a crear 6, por ejemplo, gente. Vamos a darle caña con hemorragia, ¿de acuerdo? Venga. Vamos a ir dándole. Voy a tomar el fervor, gente. Ah, pero no hemos gastado un montón de. Bueno, pero venga, pegamos más, gente. Let's go. A ver cuánto intento nos lleva la tía esa. No. Hostia, gente, menudo one shot. Vale, ya sé el por qué me han hecho one shot, gente, porque me he quitado la mierda, tío. Me he quitado el emblema, gente. Me he quitado este, que mitiga un montón el daño físico, tío. Bueno. Le metíamos un montón, con la tontería del fervor. Ahí está, nos quita un puñadito, gente, pero me parece que metemos bastante más, gente. Venga, let's go. Venga, hop. Cuidadito, ¿eh? No. Hostia, ojo, ¿por qué me hace ahora one shot, gente? ¿Por qué me hace ahora one shot, gente? Antes no me hacía one shot. No comprendo yo. No sé, gente. No, este desde luego muy importante, gente, porque le atacamos mucho con el salto, ¿eh? No sé el por qué nos mete ahora one shot, gente. A ver, ¿podemos meternos más peso? No, no podemos meternos más peso. Ah, mira, a ver, inmunidad 67. A ver, ¿tenemos alguna con mucha inmunidad? Y que sea mejor o algo. Hostia, esta de veterano también es bastante buena, ¿eh, gente? Nada, pero es un poquito mejor, no es mucho mejor, ¿eh? Vale, vamos tal cual. No sé por qué me mete ahora a one shot, tío. Pero bueno. Antes no me metía a one shot. No sé si es que no ha habido parche desde la última vez que lo he intentado, ¿eh? No sé. Pero de repente mete más. Me voy a tirar, eso sí, la hemorragia, gente. Pero voy a pasar de tirarme el fervor. Vaya a ser que el fervor lo que haga es que nos peguemos más, pero también nos metan más. Puede ser, ¿eh? No. Vale, let's go. No, la estamina, gente, mierda. Let's go. Vale,
No. Vale, esto es. No, ese ataque, gente, es bastante terrible, tío. No se me ocurre a mí cómo puedo evitar ese. Como no me eche la poti esta y aguante el primer leñazo y ya con los dos últimos leñazos ya aguante con la cantidad de vida que tengo. Pero si no, es bastante complicado, ¿eh, gente? No lo veo yo muy factible. De momento, o sea, como no haga ese ataque, la hemos liado, ¿eh, gente? No, espérate, tío, es que no podemos estar abusando tanto de. Si tuviéramos mucha resina, rollo 100 resina o algo así, entonces sí, me tiraba resina todo el rato, pero. Es que nos la bebemos, tío. No, gente, espérate, ha empezado muy agresiva, ¿eh? No, ahí van dos potis, mal, mal, mal. Tío, ahora también, gente. No, güey, qué cojones, ha hecho muy rápido, ¿no? El. Estamos gastando muchas potis. No, no, no. Vamos con muchas potis, gente. Vamos a seguir de todas maneras dándole bien. No, mierda. Let's go. No. No, me metió dentro, gente. No, y ese último de random, gente, de cuando está quieta. Se ha quedado quieta y aún así ha echado mierda. Gente, vais a permitir un segundillo. Ya está, perdona. Es que hoy no tengo cafelillo. Hoy descanso de café. Me trae un batido de soja con. De soja con chocolate. Está bastante bueno. Venga, sí, yo qué sé, tío. Sí, venga. Dale, let's go. Vale, hay que pillarle los timings perfectos y cosas así, gente. Y hay que intentar. Vale, me parece que ya más o menos encontró la manera de evitar el. El ataque del Averno ese. Hostia, no, no one shotea, gente. Casi, ¿eh? Ya está, tío. Es que esto es lo malo, gente, que se. Tío, déjame un poquito de respirar porque no. Es que se cura, tío, ¿eh? Es la putada de este combate, ¿eh? Es que. A la vez, no, tío. Mira cómo dejo. Ojo. Venga, let's go. Nada, nada, pero esto no lo vamos a conseguir, gente. Llevamos un año y menos de vida, gente. Hola. No, 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 es que no. Otro está a tope. Que va, gente. Mátame, mátame. Ya aún muchas potis, mira, y estaba entera de vida. Que va, gente. Este boss es bastante mucha tela, tío. Este va a ser el típico boss que, aunque pase mucho tiempo, este va a seguir siempre costando muchísimo, ¿eh?
Porque el tema de que se cure con cada golpe, puff, gente. Mucha tela, ¿eh? A ver. Vamos a intentarlo con las doble espadas, no sé, gente, por intentar algo nuevo. No. No, mierda, tío, ¿eh? Tengo que clavar yo los timings, gente, si no, no. No. Es que un poquito. Ese que hace como fla, fla, fla. Este es un poquito guarro este ataque, ¿eh, gente? No, tío, vamos peor que antes, ¿eh? Ojo, y no le doy. No. No, me quedo sin estamina, gente. No, este boss. Vamos a intentar el otro, gente. Como llevamos 12 minutillos, ya meto aquí un poquito, gente. Ya en el siguiente capítulo, ya sí que sí, vamos ya por este boss y ya hago yo el corte o lo que sea, ¿de acuerdo, gente? Pero este boss no lo veo yo ni de lejos que va a caer, vaya. Ni de lejos, ¿eh? Vale, vamos aquí bajo tierra, gente. No, aquí no es. Es aquí. Creo que en el de la antesala, ¿no, gente? Venga, tampoco nos llevábamos muchos intentos. No pasa nada, gente. Vale, pues estamos aquí, gente. Vamos a quitarnos. No, ¿qué hago, tío? Hola. Aumenta la destreza, ¿no? Sí, este. Este, tío. Vamos a ponernos este, que es el que más nos renta, gente. Ah, bueno, es verdad. Tenemos que pasar a ver si no nos ven, gente. Ah, let's go. No, pero yo con la doble espada no lo veo, gente. Porque el ataque con salto pega un poquito menos. Es menos preciso, no sé, gente. En general suele pegar menos, tío. Vale, pues vamos tal cual, ¿eh? Let's go. Mikala,
You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Gente, emergencia, un segundillo. Me voy a dejar morir, ¿de acuerdo? Joder, gente, disculpad, qué desastre de capítulo, tío. Disculpad. He chafado todo el momentazo, pero encima estaba guapo, tío. Me he perdido casi media, lo voy a tener que ver en el vídeo, macho. Me lo he perdido, tío. Porque he ido a agitar el batido de chocolate, gente, y como ahora han decidido que es buena idea colocarle el típico chupóptero ese encima como para... con el taponcillo de rosca, gente... Y no estaría eso bien sellado, yo que sé qué historia, no sé qué coño ha pasado, tío, y he ido a agitarlo y no me la he formado aquí, tío. Menos mal que no le ha caído al mando ni a nada, tío. Pero llena todo el suelo y la mano me la llena entera de chocolate y no voy a coger el mando con la mano de chocolate. Pues nada, gente, Moj, el señor de la sangre, le he ido yo ahí por encima, gente. A ver qué tal el boss. Venga, let's go. Ay, qué mierda, tío, ahora ya... Claro. Sí, Moj, señores de la sangre, pero este ya no, Moj, gente. Se repiten los bosses estos principales también, tío. Venga, let's go. Cuidadito, ¿eh? Oh, la música mola, ¿eh? Vale, tiene un set similar al que vimos en la alcantarilla, ¿eh? Cuidado con la estamina, gente. Sí, cuidadito, ¿eh? Hostia, nos ha puesto como un debuffo, ¿no? Y no podemos rodar bien o algo así, ¿no, gente? Digo, me da. Hola. Hola, música mola tela, papi. Let's go. No ha puesto otro anillo, ¿eh? Es como que hay delay, ¿no? Al rodar, gente. No, no, no. Ah, porque me estaría quedando sin estamina, ¿no? Quizá.
Vaya por Dios. Me pone un tercer anillo. No sé qué significa eso, gente. Hemorragia. Hostia, ¿no? ¿Ese boss? Ah, oh, pero si le da a rodar, gente. ¡No! ¡Este boss, colega! ¡Let's go! No, güey, espérate, que se viene el one shot, eh. Cuidadito, cuidadito, que me muero. Hostia, pues le hemos quitado un casi un cuarto de vida nada, gente. Hemorragia. ¡Upa! Vale, esto es el hemofuego, gente. Hostia, es que la ha llenado todo, ¿eh, gente? No es que una poti. Tío, tiene un timing rarísimo esa mierda, ¿eh? No, no, que va, es hemorragia tras hemorragia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, gente? Bueno, le hemos bajado media barra. No... Parece que... A ver, efigie de marica. Vale, hay una efigie, gente. Yo es que le he dado la otra porque no sabía dónde me iba a mandar, digo, por si acaso. Por eso hemos vuelto abajo, gente, pero... Venga. Sí, mira, aparecemos en la puerta. Vale, pues espérate. Vale, este hemorragia y este no mete tal, vale. Vamos a ver. La robustez es para la... ¿no? No lo sé, tío. Hemorragia, vale, sí. Ah, este que tenemos más, gente. Restaura PS, pero ¿qué cojones? Aumenta temporalmente el ataque físico. Hostia. Vale, podríamos utilizar. Reduce la hemorragia inminente. Nos lo podríamos poner, gente. Pero vaya. Y espérate un momentillo. Entonces, gente, esto no lo vamos a quitar. Vamos a ponernos a ver. Aumenta considerablemente la robustez. Vale. Me parece bien, gente. Sí. Necesitamos mucha... Espérate un momentillo, gente, que entramos con... Bueno, no nos va a meter hemorragia del tirón, ¿eh? Venga. Let's go. Vale, este es chungo, ¿eh, gente? El otro no lo hicimos a la primera, pero este es chungo, ¿eh? Y es de nuestro nivel, ¿eh? Igual vamos un poquito más inflado de la cuenta, pero vaya, vamos bien. Cuidadito, ¿eh? Ese es el hemofuego, gente, que he mencionado varias veces. Que te mete fuego y hemorragia a la vez. ¡Upa! Vale, cuidadito, ¿eh? Es que llega un momento, gente, que lo llena todo de fuego, tío, y es bastante complicado. Vale, nos pone un anillo y después como una maldición. Vale, este lo retrasa como fu, 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 fu. Vale. No. Y un timing rarísimo, gente. Y me mete otro anillo. Opa, eso sí. Vamos a atacarle, let's go. No, esto siempre es para atrás, gente. Claro, por supuesto a él no le metemos hemorragia.
Hostia, que me pega también al sacar el bastón, hola. El tridente, el tenedor. Vale, se acabó. Vamos a darle candela. ¡No! El one shot, colega. No, la hemorragia, tío. Hostia, esto mete mucho la hemorragia, ¿eh, gente? ¿Hola? Hostia, hay que ir con cuidado. No sé ese ataque cómo se evita, tío. La mierda esa del... La hemorragia esa masiva que te empieza a meter, te mete como tres leñazos, tío, tres hemorragias, tío, y como no te cure, estás muerta, ¿eh? Estás muerto, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¿En serio? ¡Ah, gente! No. No, tío, que no hay cojones, tío. Ya estamos, ya vamos a empezar con los ataques esos que los retrasan. No te vayas, cabrón. Ah. Ah, tío. Tiene unos timings rarísimos, gente. ¡Ah! La música mola, ¿eh, papis? ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oche, que empieza, eh, gente! No, tío, es que se cura el problema, gente. Vamos a tomar nuestro, gente, a ver si podemos intentar aguantar un poquito más, a ver, para verle todo el set de movimientos claro. No. Vamos a salir de ahí que está todo lleno de fuego, gente. Venga. Let's go. Hostia. No, tío. La música, let's go. Cuidadito, ¿eh? Venga, saltamos. No. Uf.
Nada, no tenemos ya vida, gente. No lo vamos a conseguir. Bueno, hacemos un perfe, pero que va, que va. Hey, no, mira. En la primera tontería me lo como, gente. Que siento que este capítulo sea un poquito más mierda, gente. Este igual lo subo aparte también, no lo subiré en estreno, gente. Pero es que no podemos. Bueno, podemos ir a la ciudad esa, pero gente, me gustaría dejarlo para el final. Me gustaría dejarlo para el final, porque creo que esa ya es la última zona, la isla esa pequeñita, gente. Y quisiera quitarme todo eso, la mayor cantidad de bosses de las zonas principales, digamos, posible. Buenísima, Garbanzin. Vale. Ahí va la primera pota y le hemos quitado un trocito nomás. Esta zona está guay para saltarle, gente. No, he rodado, tío, le he dado, gente. No, tío, esa. Venga. Dúo. No. Tío, no llego ya a esquivar eso, gente. Siempre la como. Y esa también. No, este boss tiene unos timing rarísimos, gente. Ah, gente. Gente, si veo que no cae, tío, tampoco me voy a la última zona, tío. Ya volveremos también, tío. Ya está, tío. Porque estos dos bosses sí se me están haciendo un poquito bola ya, Unos. ¡Ah, espérate, no! Oh, y me pega, pues venga, otra poti de gratis. Es que no ves si quita daño la mierda esta, el liquidito que suelta, tío. Opa. No, el one shot, tío. Gente, nada, vamos a intentar irnos a la zona del tal, ¿de acuerdo, gente? Porque esto es too much, tío. Estos dos bosses que no hemos encontrado ya son de los más difíciles, gente. Vámonos aquí, gente. Vamos a pasar del boss y en todos estos primeros 32 minutitos, gente. Ya está, ya en lo siguiente lo haré al principio del capítulo y ya cuando salgan salieron, ¿de acuerdo? No voy a hacer otra vez esta tontería porque... Vale. Vámonos aquí, gente. Es lo único que podemos hacer ya. Bueno, pero es que he leído una cosa, gente, de que... Es que claro, cuando miré lo del final, tío, es que me vendría de pelotas, tío, que el chaval este subiera ya en la puñetera zona esa que quiero, tío, porque precisamente Leyndell, que es la zona que tendríamos, que nos tocaría ahora, resulta que cambia, tío, algo de eso pasa, no sé, algo cambia allí. Ah, tío, gente, ¿qué hacemos, macho? Es que no tenemos nada más, solamente podemos ir por aquí.
Bueno, en principio, pero te leí que hasta que no hiciéramos no sé qué de un boss, no pasaba nada, me parece. Vamos a hablar con Melina, venga. Are you ready to commit a cardinal sin? Sí, todo listo. Let my hand rest upon you for but a moment. O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Gente, no me jodas. ¿Esto es el final? ¿No acabamos de terminar el juego así de gratis? Arboricidio. Trofeo de bronce. Ah, no, vale, me creía que habíamos metido la pata, tío, porque, digo, no ha habido ni boss final siquiera, ¿eh? Ah, mira, ¿veis? Ya llegamos a la zona esta de los tornados, tío. Esto está guapísimo, ¿eh, gente? Mira, fijaos la de dragones que hay, ¿eh? Uf, gente, qué susto, me he puesto tensito, ¿eh? Mira, ya hemos llegado aquí, gente. Entonces, el árbol está en las últimas, ¿no? Hostia, no podemos volver hasta aquí, gente, ¿qué cojones? Buah, qué guapo está esta zona, gente. Hola. A ver. Qué bonito, sí, no, sí, es la puñetera hostia, gente. Busca lobo. Hostia, este es el círculo de Elden. Esto de aquí es el círculo de Elden. Puede ser, ¿eh? Parece zona principal vaya, de boss final, ¿eh? ¿Cómo se llama esta zona, por cierto, gente? Ah, esto es Farum Azula, gente. La ciudad en ruina. Vale, por aquí está roto, ¿eh? Vale, gente. Imagino que hasta que no encontremos una hoguera, no nos podemos pirar de aquí. Claro, porque si no, no tenemos manera de volver, a menos que hubiésemos descubierto, que no todo el mundo habrá descubierto lo de los teleports. Piedra de nivel 8, gente. Vale, es por aquí. ¿Y por allí qué hay?
Pero no llegamos. Hay otro puente ahí abajo. Qué chulo, tío. Uf, gente, me he puesto muy tensito cuando he visto eso de que estaba como metiéndole fuego al árbol, no sé qué, y Garbanzín parecía que se había muerto, tío. Y digo, ¿qué dices? No sé, me creía que habíamos cogido precisamente lo que quería evitar, gente, un final malo estilo el Shura, que acaba y te queda sin hacer no sé cuántos bosses, gente. O sea, el tornado a tope, ¿eh? Vale, sí, hasta que no encontremos gente, ve, mira. Ve, hasta que no encontremos una hoguera, no creo que nos dejen pirarnos de aquí, ¿eh? A ver qué tal esta zona, tío. A ver, espérate, por ahí, ahí. No, vale, no, era troleo o algo de eso. Observa caos, sí. Lo que pasa es que la sombra está un poquito rara, yo qué sé, le da un aspecto muy raro. Ah, vale, es esta peña. Ah, no, no es esta peña, son gente distinta, tío. Estos son los que nos partieron la cara cuando llegamos aquí, gente, ¿os acordáis? Vale, son. Ahora sí, coño, ahora son facilísimos, gente. Perro más adelante. Hostia, pues no sé, parecía posible, ¿eh? Parecía bastante factible eso, gente. Vale, esta zona ya está, ¿no? Vale. Cuidadito, ¿eh? Ahora saco. ¡Hostia! A la que hay algo. Hígado de resecado antirrayo. Ni te atrevas, lo he logrado. No sé qué cojones se refiere, tío, con lo de ni te atrevas, lo he logrado. Oh, mira. Let's go, papi. Ya, vamos a sentarnos aquí, gente. Da igual que se reinicien aquellos enemigos. ¿Qué te iba a decir? ¿Veis? Ya podemos largarnos de aquí, gente, cuando queramos. Vale, pues vamos a continuar lo que queda de capítulo, gente, disculpa. Vamos a continuar por aquí. Es que quisiera, gente, antes de meternos ya más en materia por aquí, quisiera primero completar todo lo anterior por si acaso algo cambia o algo pasa, ¿sabéis? Para no liarla, tío. Es que me gustaría que entraran, ya os digo, si no todos los bosses, vaya, la mayoría que se pueda, gente. Hostia, son como tumbas abiertas. Es muy raro, ¿eh, gente? Y me acaba de salir el símbolo, o sea que me va a venir aquí alguien tocho, ¿eh? Pídale nivel 6. Hostia, ¿qué me estás contando, tío? Cuidadito con la estamina, gente. Vaya por Dios, el dragoncito. Cúrate. Nada, medio. De hecho, espérate, cuidadito, vaya a ser que nos meta alguna historia, gente. Nada, oye, tío, y se quita tiempo, macho. Qué cabrón.
Cuidado que estamos sin estamina y estamos todo el rato en el bordillo, ¿eh? Venga, ya cae, tío, cabrón. Venga, garbanzo. Ay, me da. Ojo. Bien, gente, bien. Mira, piedra de una losa de titanita, gente. Bien. Let's go. Vale, mira, aquí hay más cositas, gente. Forja. A ver, no he visto por aquí. Vale. Ofu, gente. Ha estado duro, ¿eh? No, por ahí arriba no parece que haya nada, gente. Vale. Bien. Tío, menudo dragonaco nos han puesto aquí, tío. Gracias, herida. Es verdad, gente. Tendríamos que probarlo. A ver si cambia el set de movimiento o alguna historia, ¿eh? Vale, por aquí ya sí podemos entrar. A ver, pero a ver qué es lo que hay aquí. Objeto más adelante, vale. Venga, vamos al lío, gente. A ver, un momentillo. Vale, nada. 47 minutos, ¿eh, gente? Cuidadito con el time. Ah, mira, otra hoguera, tío. Piedra forja de nivel 8, perfecto. Let's go. Vale. No, subir de nivel ya es que no podemos, gente, porque muchas veces ya nos están matando en bosses y estamos perdiendo las almas cada 2x3, tío. No, con escudo también ahora. Vale, bueno, por lo menos. Hostia, cuidadito, ¿eh? Bien. Hostia, yo creo que ahí abajo podemos llegar saltando, ¿eh? Escucha atentamente. Vale, mira, aquí hay algo, vamos a cogerlo. Piedra forja de nivel 7, ¿vale? Saeta fulgurante. Vamos a cargarnos a este señor primero. Venga, let's go. Al de arriba. Igual se refería al de arriba, ¿eh? Que nos tira algo, yo qué sé. Vale, llegamos al otro lado simplemente. Sí, eso parece. Ahí hay como un ascensor. Vale, vamos a dejar el ascensor porque eso tiene que llevar a otra zona, gente. Ahí en medio tiene que haber algo chulo, gente. Vamos a echar un vistacillo a esta zona de aquí, tío. Runa dorada, vale. Vale, sí, se puede llegar igualmente. Vale, gente, a ver. Vale, vamos a echarle un vistacillo bien a la iglesia por aquí en medio, gente, porque parece ser que por allí no hay salida. Por allí hay como un balcón también, ¿eh? Vale. Hostia, cuidadito que vienen varios, ¿eh?
Vaya por de hombre. Oye, espérate, vamos a matarlo ya porque se está poniendo pesado, ¿eh? Vale, sí. Efectivamente se está poniendo bastante pesado ya el coleguita. Devocionario del dragón antiguo, vale. Aquí tenemos a otro señor. Vamos a matarlo. Cuidadito que aquí a la vuelta de la esquina puede haber alguno. ¿En serio? Oye, hasta que no me ha pegado la hostia no ha parado, tío. ¿Qué cojones? Vale, ya por aquí no parece que haya gran cosa, gente. Pues mira, tenemos ahí otra hoguera, ¿eh? Hola. Espérate, ahora echaremos un vistazo por ahí detrás, gente. Un segundillo. Ah, mira, ahí abajo tenemos cosillas, gente. Tenemos ahí algo. Un momentillo, gente. Vale, 51 minutitos. Vamos a seguir un pelín más. Joder, con esta zona, tío. Espérate, a ver qué hay. Porque tiene pinta de haber algo aquí detrás, ¿no? No. Vale, a ver, esto de aquí. Espera de minero de Umbra Piedra, vale, nos van a dar Umbra Piedra, gente. Mira, yo creo que nosotros vinimos por el otro lado, no por allí. Ah, mira dónde está Alexander, gente. Alexander Pelota. Hostia. Vale, y habría que bajar, pero claro, es que no. No, espérate, gente. Esta zona la vamos a dejar de momento. No puedo subir. A ver, aquí hay detrás. Vale, pues vámonos por aquí, gente. Vámonos por el otro lado. Alexander está ahí, gente. Podemos terminar la quest, yo creo, ¿eh? Vale, aquí hemos dicho que no había nadie. Let's go. Mira, espérate aquí. Ajá, ajá. Te he visto. Runa de héroe de nivel 2. Aquí sí que no hay nada, gente. A ver esto dónde lleva, ¿vale? Hostia, no veas, ¿sabes? Mierda, no tengo nada aquí para beber, gente, con el accidente que hemos tenido, tío. Me he tenido que llevar el batido para allá. Porque lo estaba llenando todo de chocolate, tío. Eso me pasa, gente, por no traerme un buen café. Que la... Hostia, eso es vos, ¿eh? Vos, vos. Por casualidad. Hostia, son basuras de esta gente. Hostia, pues venga, vamos primero por aquí. Hostia, cuidadito que meten plaga, ¿eh? ¡Nube! Y yo muero ya, no. Gente, también estuve leyendo eso, ya os comenté en un capítulo anterior que ya vi lo que era la congelación. La congelación te quita un poquito de recuperación de esta mina y aparte te hace como más vulnerable al daño. Es decir, que como que baja la defensa un poquito para que recibas más daño mientras estás congelado. Y también he leído que hay dos tipos de afecciones, gente. Está esto que nos acaban de meter, que es plaga. Y este muerto aquí, ¿por qué? Que es plaga, gente, que si se mete los sin luz, los tarnish, se mueren automáticamente. Vale, cuidadito, ¿eh? Como... Espérate, como nos lo meta estamos muertos, ¿eh? Vale, esta allí pillada aumenta la vitalidad. Está allí pillado, gente.
hace el mismo efecto, gente, que las ranas no meten eso, no meten plaga. Estos meten plaga. Las ranas lo que meten es muerte súbita. Pero tiene el mismo efecto, gente. Tenga la vida que tenga, te hace one shot, insta kill. Vale, me voy a meter fuego. Espérate un momentillo, gente. Me voy a meter los bolos estos negros, gente, y me voy a meter fuego por aquí, tío. Para meterle cañita a esta gente. Tenemos uno nada más, pero bueno. Flor fulgurosa. Bueno. Aquí puede ser que haya algo, ¿no? En este intermedio, mira, podemos volver. ¡Hostia! ¡No! Vamos a bajarnos esto. Ahí está, gente. Nos lo quitamos ya porque nos lo van a meter en cualquier momento y vamos a diñar fuerte, ¿eh, gente? Vale, aquí hay un pegote nada más. Toma. Las luces, las de estas, las flechas brillan, tío. Gente, 57 minutitos. Vamos a intentar matarlo ya. Vale, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Continuamos ya en el siguiente capítulo, es que no me da tiempo, tío. Terminaremos de matar a esta gente, miraremos un poquito más por aquí en profundidad, gente, y miraremos aquí arriba a ver dónde llegamos, gente. Así que poco más, gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente, espero que hayáis disfrutado el capítulo y aunque la primera mitad haya sido un poquito coñazo muriendo solamente contra los dos bosses principales, eso, gente. Pero son bastante difíciles, gente. Hola. En fin. Poco más, gente. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. Chao.